El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas. El productor debe usar la dosis recomendada y respetar el periodo de carencia, que es el tiempo que se debe esperar entre la última aplicación y la cosecha. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Alimentación variada y natural. ¿A que nunca te la habían presentado de esta manera? Come frutas diariamente. Tu cuerpo lo necesita. Ojalá que llueva café. Señor caficultor, ya llegó la temporada de lluvias y Avopac tiene para usted el fertilizante que se ajusta a sus necesidades. El mejor precio, rendimiento y calidad. Ferticrop Café. Busque el saco amarillo en su distribuidor de confianza. Busque calidad, busque Avopac. Tecnología al alcance del productor. Las buenas prácticas agrícolas mejoran la producción en el campo, protegen el suelo, el agua y contribuyen a producir en forma sostenible con el ambiente. Las obras de conservación de suelos y el manejo racional del agua son parte de las buenas prácticas agrícolas que todo productor debe utilizar. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado. Alimentación variada y natural. ¿A que nunca te la habían presentado de esta manera? Come vegetales frescos diariamente. Tu cuerpo lo necesita. Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa, El Agro y Más. Iniciamos. Bienvenidos amigos y amigas a una edición más. El día de hoy los llevaremos a conocer la experiencia desarrollada por la Asociación de Apicultores de la Región Caraires, API Caraires. El productor Eddie Vargas Marín nos hablará algunos aspectos básicos sobre la organización, la relación que ha tenido estas con otras, sus beneficiarios y los participantes. Veámoslo a continuación. Yo soy afiliado a API Caraires. Es una organización que inició en el año 99. Iniciamos con 16 apicultores. Inicialmente empezamos a reunirnos en el ASA de Acosta, en el Ministerio de Agricultura. Conforme fueron pasando los años, nos fuimos integrando más apicultores. En la actualidad contamos con unos 35 apicultores activos. Tenemos cerca de 2.000 colmenas entre todos. Una de las metas que nos propusimos como organización, primero fue agremiarnos. Sabemos que cuando nos agremiamos podemos adquirir con mayor facilidad beneficios de organizaciones. Por ejemplo, aquí nos apadrinó muchísimo lo que es el MAC, la Embajada Alemana, el IMAS, y una de las metas ha sido facilitarle al asociado, empezando por los materiales. Nosotros traemos el azúcar, el asociado viene y se lo lleva aquí, no tiene que trasladarse a San José, es un beneficio que obtiene. Los materiales, nosotros tenemos aquí equipos donde el apicultor viene nada más, fabrica y se lleva los materiales hechos. Eso le da la posibilidad de mermar los costos. Él no tiene ya que andar preocupado por comprarlos, sino que ese es un valor agregado que le da la organización. Ahora bien, además de los materiales,
el apicultor aquí llega y se lleva los tratamientos. Los tratamientos los adquirimos por medio de la Cámara de Apicultores, la cual le da a las asociaciones, en un último acuerdo que tuvimos, le da un porcentaje de la utilidad que ella percibe. Lo que quiere decir que se beneficia la organización, le queda una diferencia ahí en efectivo que le ayuda para cubrir gastos, llámese de agua, teléfono, electricidad. Y el apicultor, lo que mencionábamos hace un momento, no tiene que trasladarse a San José. Estamos hablando de que se ahorra gasto de combustible, gasto de vehículo, el tiempo es muy preciado. Ya no tiene que preocuparse por sacar el día, sino que viene aquí el día que nos reunimos y se lleva los materiales que necesite. Existen también trajes, utensilios, podemos hablar de jueyes, alambre, guantes, los overoles, los velos, botas, lo que necesite básicamente. Hemos observado también que es una manera de integrar más el afiliado. El afiliado, somos de la idea que hay que involucrarlo en lo que es la organización. Tiene que creerse él que forma parte de la organización. Y ha logrado mucho. Ha logrado mucho porque aquí tenemos beneficios indirectos. Y yo creo que ese es uno de los que más le ha ayudado al apicultor. El otro lado, tener un punto de donde él sabe que encuentra lo que necesita. Dentro de las metas, en los primeros años de Apicar Aigres, fue la necesidad de tener un lugar donde pudiéramos, empezando por reunirnos, y un lugar donde pudiéramos acopiar la miel, tener algo propio. Y con ayuda de la ASA de Acosta, del Ministerio de Agricultura de Acosta, se formuló un proyecto para la embajada alemana y recibimos los primeros fondos de la embajada alemana, luego nos ayudó el IMAS, nos ayudó también los mismos asociados. El esfuerzo de los asociados fue enorme porque sacaron dinero de la bolsa, todos, para poder construir esto que tenemos. Nosotros tenemos aquí un centro de acopio que son más de 225 metros cuadrados de construcción. Está en dos partes. Aquí donde estamos ubicados, en la planta baja, nosotros tenemos el taller de materiales. Lo tenemos como bodega de suministros y lo tenemos para la fabricación de materiales. Es un área bastante amplia. Tenemos, en la parte de arriba, tenemos sistemas de proceso de miel. De ahí que para poder sacarla a mercado, ya sea granel o sea fraccionada, nosotros necesitamos pasarla por un proceso de pasteurización. Y ese sistema de pasteurización consiste en un tanque de predescristalizado, luego pasa a otro tanque de descristalización, donde elimina ya los cristales más finos, y a un tanque de empaque. Además tenemos proceso para polen. Nosotros tenemos ya enfriador para procesar el polen, tenemos secador de polen, tenemos bombas de trasiego de miel para pasarla de un lugar a otro. De ahí que tenemos, se puede decir que tenemos ya la infraestructura, tenemos certificado veterinario de operación, tenemos patente también, hablemos de que estamos al día. Si quisiéramos sacar ya producto al mercado, lo podríamos hacer. Estuvimos analizando la posibilidad de organizarnos como región. De ahí que convocamos a una reunión a la Asociación de Puriscal, Apipuriscal, a la Asociación de San Marcos, Apisantos y Apicaraides. Si nos vamos a la cantidad de colmenas, estamos hablando de más de 7.000 colmenas. Es una cantidad importante. Y es una cantidad importante para la producción nacional. Si hablamos de los apicultores, son más de 250 apicultores. Tenemos un promedio de 4 miembros por familia. Eso nos da un promedio de 1.200 beneficiarios directos. Se benefician los negocios de los caseríos, de los distritos, de los cantones. Laica
la venta de azúcar que pueda hacerle a la organización Apicaraigres, a la organización Apipuriscal o Apisantos, es importante para ellos. Ahora bien, no solo la ICA como intermediaria del azúcar nacional se beneficia. Hablemos de los dueños de los cañales que entregan la caña a los ingenios. Hablemos de los peones que trabajan para recolectar esa caña. Hablemos de la venta de insumos de las organizaciones, de las empresas, para producir esa caña. Esto es una cadena. Es una cadena que se beneficia desde la materia prima hasta el final. Va hasta el consumidor. De ahí que nos dimos a la tarea de organizarnos y tomamos el acuerdo de estarnos reuniendo, de hacer una reunión primero en Acosta, la hicimos, luego hicimos una en San Marcos, luego hicimos otra en Puriscal. De ahí que hemos visto el interés de los apicultores en agremiarse. Ahí hay asociados a las asociaciones y hay también apicultores independientes. Me parece, y lo hemos analizado, que han visto la necesidad puramente de estar agremiados. La organización, cuando nos organizamos, todo se nos hace más fácil. Si estamos solos, todo es mucho más difícil. Por eso la importancia de las organizaciones, llámese asociaciones, llámese federaciones, fundaciones, lo que se quiera llamar, el asunto es estar unidos. A continuación, el apicultor don Eddie Valcas Marín nos hablará sobre algunas de las características especiales que reúne esta región en cuanto a clima y cultivos y el manejo de los apiarios que permiten una diferenciación de la producción que ellos obtienen. Somos una organización que abarca desde cerca de Parrita, en Vijagual de Acosta, hasta Poás de Acerrín, llega hasta Palmichal, Tabarcia, la zona de influencia. Como región, aquí en la parte de Caraigres también, o sea, tenemos una zona bastante amplia, con un potencial melífero muy bueno. Esta región, la que mencionamos, que viene desde Copey de Dota hasta Vijagual de Turrubares, tiene una variedad de flora que no es común en otras zonas. De ahí que puramente la calidad de la miel, el olor de la miel, el sabor de la miel, la viscosidad de la miel, reúne condiciones muy propias, reúne condiciones que usted no va a encontrar en otras zonas. Ahora bien, si nos vamos a los cultivos puramente, podríamos estar hablando de los cítricos. La miel que proviene de los cítricos, llámese árboles de naranja, llámese árboles de limón, mesina, mandarina, es una miel con un olor y un sabor deliciosos. Es una miel muy, muy, muy rica para consumir. Y cuando se habla de café, que es una zona bastante cafetalera, como podrán comprender, tenemos una importante cantidad de hectáreas de café. Solo la zona de Los Santos tiene más de 24.000 hectáreas de café, donde podríamos decir que podríamos estar vendiendo una miel que es solo de café. Y es una miel de un color muy bonito y de un sabor muy agradable. En la actualidad tenemos una producción que oscila en los 20 kilos promedio. Estamos hablando de colmenas que producen más de 35 kilos y colmenas que producen menos de 15 kilos. Entonces, de ahí sacamos ese promedio. Ahora bien, somos conocedores y entendemos de que las colmenas tenemos que irlas viendo como unidades productivas. Esas unidades productivas tenemos que mejorarlas. Esas que producen menos, tenemos que mejorar el manejo puramente de la colmena. Ellas están en condiciones de producir igual que las que producen más. Entonces, va a depender puramente de las buenas prácticas apícolas que apliquemos, llámese alimentaciones, tratamientos, control de enfermedades, las mismas ubicaciones. Podríamos hablar también de la saturación de las zonas, que no la saturemos demasiado para no hacerse competencia entre las abejas. Y me parece,
Y sí es una idea que compartimos todos, que podríamos estar hablando de una casi de duplicar la producción en ese aspecto. De la producción de los 20 kilos promedio que estábamos hablando, estamos hablando de un promedio de 36 mil kilos de miel. Hay un gran porcentaje de esa miel que la distribuimos los mismos asociados. Habemos unos asociados que tenemos ya sea ventas en las ferias del agricultor con la miel fraccionada, o tenemos algunas rutas de distribución que se le vende a detallistas para que ellos se la distribuyan a los consumidores directos. Podríamos estar hablando de cerca de 120 estañones. De esos 120 estañones hay una parte que se acopia aquí en el centro de acopio. Por supuesto, dentro de las metas como organización, nosotros estamos también con la idea de llegar a fraccionar la miel y poder buscar un nicho de mercado en este país. Sabemos que el costarricense es muy selectivo. El costarricense quiere consumir miel de abeja. Y esa miel de abeja nosotros le podemos dar garantía de que se la podemos llevar al mercado. Un producto sin adulteraciones, un producto natural, un producto que reúne las condiciones puramente para lo que se consume la miel de abeja. En este segmento veremos cómo la innovación tecnológica y el ingenio por parte de los productores desarrollan la actividad apícola. Don Eddie Vargas Marín nos presentará su ingenioso mecanismo para facilitar los procesos. Veámoslo. Dentro de los procesos que tenemos en la apicultura, tenemos el de extracción de miel. En el de extracción de miel utilizamos equipos extractores radiales, extractores tangenciales, y tenemos uno que estamos implementando, que es el sistema a canastos. Es un sistema que ya tiene muchos años de trabajar, por lo menos fuera de nuestro país. Aquí lo hemos implementado y nos ha dado muy buenos resultados. Un extractor como este tiene la capacidad de sacar 24 marcos por el mismo lado la miel en un solo movimiento. ¿Okay? Entonces, no tenés que mover los marcos, sino que le saca la miel por ambos lados. Ahora bien, la idea era utilizar un equipo de estos, darle otra función, convertirlo también en un extractor de cera. Es en acero inoxidable, tiene facilidades para la limpieza, lo puedes lavar con agua caliente, con vapor. Entonces, es ponerlo a sacar cera también y ponerlo a limpiar marcos, que es la parte de la que estamos tratando de innovarlo. Por ejemplo, aquí vemos el adicional que le hicimos, que es un tanque donde se calienta agua, un tanque donde se produce el vapor. Lo trasladamos aquí, metemos los marcos y trasladamos ese calor aquí. Utilizamos el vapor inicialmente para calentar el agua que está en este tanque. Ahí se está calentando el agua. Le metemos vapor al sistema cuando están los panales adentro. Y una vez que pasan 20, 25 minutos, que ya la cera ha salido, entonces le activamos el motor. Le activamos el motor aquí. Empieza a hacer el trabajo de centrifugación. Eso desprende los panales de los marcos. 2 minutos se le da de centrifugación. Luego se le aplica el agua caliente por medio de este sistema. Y eso termina de lavar los marcos. Entonces, ya cuando sacas los marcos, están prácticamente limpios, nada más de quitarles algunas impurezas. Le permite a uno la desinfección completa del equipo. Por aquí.
Luego del proceso de la centrifugación y la aplicación de vapor y agua caliente, se puede observar que los marcos prácticamente quedan totalmente limpios. La función de la centrífuga hace que los panales se desprendan completamente de los alambres y el trabajo que se les aplica de limpieza ya es mínimo. O sea, son partículas, algunas partículas que quedan, que no se desprenden. En algunos casos es por ser capullos puramente de las mudas de las abejas cuando se desarrollan en los panales. Y lo más importante es que la misma temperatura, o sea, el vapor, hace que los marcos salgan desinfectados. La alta temperatura a la que se aplica el vapor elimina lo que son las bacterias, insectos, larvas de polilla, cualquier insecto que vaya a irse para la colmena si no se aplica esto. Dentro de las buenas prácticas apícolas es tratar de que los materiales, cuando vuelven a ingresar a la colmena, vayan en condiciones óptimas de limpieza. Como se puede observar, estos marquitos ya están prácticamente limpios, nada más de usarlos. Esperamos que el programa de hoy sea de su utilidad. Los invitamos a que se acerquen a las agencias de extensión agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería más cercana. El Agro y Más. Ya regresamos. Señor productor, aunque usted no la vea, la roya ya está en su cafetal. Verifique la presencia de la enfermedad e inicie lo antes posible un control químico con fungicidas Tresoles. Ojalá que llueva café. Señor caficultor, ya llegó la temporada de lluvias y Avopac tiene para usted el fertilizante que se ajusta a sus necesidades. El mejor precio, rendimiento y calidad. Ferticrop Café. Busque el saco amarillo en su distribuidor de confianza. Busque calidad, busque Avopac. Tecnología al alcance del productor. Señor productor de cítricos, si en su plantación existen árboles afectados por la enfermedad del HLV o dragón amarillo, estos deben destruirse mediante la corta directa y la aplicación de un herbicida al tronco para evitar los rebrotes. Además, se debe aplicar un insecticida para controlar el cítrico que transmite esta enfermedad. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Este no es un anuncio de pasta dental. Ni tampoco promocionar unas tenis o la carrera del próximo fin de semana. Tampoco es el anuncio para un perfume nuevo. Este es un comercial que te muestra todo lo que podés ganar si dejas de fumar. Convertite en un vencedor. Un mensaje de IAFA. La calibración de equipos y del personal de aplicación, unida a una buena cobertura del follaje en épocas oportunas, permite el control exitoso de plagas o enfermedades, reduce las aplicaciones y la contaminación, y aumenta la rentabilidad de su cafetal. Lave 3 veces los envases vacíos de plaguicidas, perfore el fondo, guárdelos en bolsas transparentes y llévelos a los centros de acopio en su región. Información adicional con los técnicos de la Regional del ICAFE. Una de las buenas prácticas agrícolas es el triple lavado de los envases vacíos de plaguicidas. Para ello es necesario agregar agua hasta 1/4 del envase vacío. Luego se agita durante 30 segundos y se vierte la mezcla en el equipo de aplicación. Este procedimiento se realiza 3 veces. Luego se perforan los envases y se devuelven al expendio de plaguicidas donde los adquirieron. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Continuamos, El Agro y Más. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Darles
recordarles a todos nuestra línea telefónica, el 2410-7173, por si acaso tienen que hacernos consultas del tema que tenemos el día de hoy. Hoy les hablaremos sobre apicultura. Así como vieron ahora ustedes en el video, que ya hablamos un poquito sobre apicultura con la organización de la localidad, que es Apicar Aires, vamos a profundizar un poquito más en el tema con nuestro invitado de hoy, el técnico de la Dirección Regional Central Sur del Ministerio de Cultura y Ganadería, Juan Rafael Moreno Herrera. Juan Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Víctor. Muchísimas gracias a vos por estar aquí con nosotros hoy en tu programa El Agro y Más. Y de no, igual, saludar a los amigos televidentes que nos están viendo a través de las cámaras de Canal 53 y a través de Internet también, a través de todos estos medios, saludar a todos los que nos están viendo. Claro, gracias, Víctor. Y saludos a todos los televidentes de este canal 53, del canal Victoria. Mucho gusto. Juan Rafael, hemos estado hablando y con el video dimos un pequeño adelanto sobre la actividad apícola en lo que es nuestra región y lo que puede centrarse en lo que es el área de Acosta y Acerrí, que es parte de la organización de Apicar Aires. Ahora me decías que fuera de micrófonos estábamos hablando junto con don Gregorio de que la apicultura, como todas las actividades, tiene sus dificultades. Y me decían de tres aspectos primordiales que estaban afectando en este momento a la apicultura. Si quieres los vamos hablando de uno en uno para poder también informar y capacitar al público, que es parte de lo que queremos hoy también, capacitar al público y a los productores apícolas que nos ven a través de Canal 53. Claro. De hecho, la problemática que se envuelve la apicultura es grande, pero se pueden puntualizar algunos que consideramos son muy importantes a nivel de los apicultores, y uno de ellos viene a ser la cristalización de la miel, muy llamada por la sociedad el azucarado. Entonces nosotros debemos entender que el proceso es un proceso de la miel, un cambio físico, tan solo físico, porque la parte química de la miel se mantiene. Este comportamiento de la cristalización, un comportamiento totalmente natural de la miel de abeja, la miel que es pura. Es algo que es importante, güey. Mucha gente, muchos de los consumidores tal vez erróneamente piensan que cuando se cristaliza, más bien es porque es miel, no llamémoslo artificial, sino falsa. Adulterada. Es correcto. Históricamente ha sido un problema que ha tenido que manejar, de hecho ni se ha podido manejar, porque toda la población, la gran mayoría de la población, piensa en la cristalización como adulteración, y entonces hasta el día de hoy se ha arrastrado en donde el productor tiene la complejidad de descristalizar las mieles que por el efecto natural cristalizan. Se puede comentar, es muy importante comentar que la cristalización, proceso natural, garantiza la miel pura. Y esta se le puede dar a la miel en tres sentidos. Uno de ellos tiene carácter de sedimentación. Cuando encontramos en la botella la parte baja endurecida y la parte alta de la miel en la botella es fluida, totalmente natural. Hay otros dos comportamientos de la cristalización que van de tapón a fondo, en donde uno de ellos tiene un cristalito fino y otro tiene un cristal grueso. Los tres tipos de cristalización totalmente naturales, normales, y hablan de la miel que es pura. Cuando tenemos la cristalización podemos confiar en el tipo de material. La gente que tiene conducta en el consumo de miel a través del tiempo, de los años, han entendido de que la miel cristalizada les da seguridad del producto, y entonces cuando están entre miel fluida, miel en términos naturales, y miel cristalizada, prefieren comprar la miel que es cristalizada porque ya llevan la seguridad. Juan Rafael, perdona que te interrumpa de esta manera. Una consulta. ¿Más o menos cuánto tiempo dura la miel en cristalizarse? O sea, me decís que es un proceso natural, bueno, lo sabemos y lo estamos capacitando a todos aquellos amigos que tal vez no lo tengan claro, es un proceso natural de la miel.
¿Cuánto dura esta cristalización, para que se dé esta cristalización? En la cristalización interfieren, diferentes elementos. Uno de ellos es la temperatura elemental, la temperatura. A más baja temperatura, la cristalización es más rápida. Y otro de ellos es la concentración de azúcares. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una miel que tiene un 18% de humedad y hablamos de otra que tiene un 15% de humedad, es tendiente en mayor instancia la de 15%. Pero el detonante propiamente es el frío. Y en este sentido podemos asegurar de que en lugares donde la temperatura es regularmente alta, por ejemplo en Costa Rica, si nosotros hablamos de temperaturas como en lugares como Parrita o similares, nunca se va a dar la cristalización. Pero si hablamos de Acosta, en Acosta, donde tenemos alturas de 1000 hacia arriba, entonces la cristalización es más o menos pronta, y eso significa que a la altura, mieles que se cosechan en enero, febrero, marzo, a la altura de junio, julio, ya hay cristalización. Y en algunos casos la cristalización es total, del nivel superior al fondo, con una concentración muy grande, sin que esto signifique problema en la miel. Es totalmente entera y pura. Juan Rafael, ¿a qué se debe esta problemática de que el consumidor tenga este concepto erróneo? ¿Ha sido una cuestión de lucha de mercado con la competencia, o a qué se ha debido esta mala información por parte del consumidor? Por falta de precisamente información. En algún momento, tiempo atrás, mucho tiempo atrás, se generalizó la idea de que la miel cristalizada era adulterada. Esa se popularizó y todavía se arrastra como fantasma. Sin embargo, bueno, al productor le complica y le favorece al señor que comercializa, a los envasadores, tal vez, podemos mencionarlo en esos términos, porque el consumidor exige la miel fluida en el estante. Para ese efecto, otros han encontrado la oportunidad de meterle un material a la miel que desanima la cristalización. Entonces puede estar en el estante durante mucho tiempo sin cristalizar, y el consumidor la lleva muy tranquilo porque es miel buena. A ese ingrediente ya se puede decir que es una adulteración de la producción natural de la miel. Es totalmente cierto. Dicho en esos términos, es seguro. Ya hay adulteración. Entonces, por decirlo en términos claros, mucha gente está comiendo la miel adulterada cuando cree que es buena miel. Tan simple, porque no está cristalizada. Efecto totalmente contrario. Debe entender en la vida de que la miel cristalizada es la miel pura, la que le garantiza. Hasta como eslogan se puede utilizar: si cristaliza, garantiza la pureza. Un día tenemos que uniformar ese criterio y enseñar a la gente a comer la miel cristalizada, otra forma de comer miel pura, una forma rica. La diferencia sería utilizar un recipiente de boca ancha para, en el momento que está cristalizada, cucharear, hacerlo cuchareado. Le ponen a la etiqueta no refrigerar. El problema de refrigerar es la cristalización. La cristalización no es ningún problema si aprendemos a comerla cristalizada, porque comemos miel entera, miel pura. Y cuando revertimos la cristalización, que se puede hacer con adición de temperatura, la gran mayoría de personas no maneja la temperatura, y entonces al adicionarle temperatura está maltratando la miel. Ahí sí se maltrata, en dos términos bien concretos. En el alto nivel de la temperatura maltrata, y en el tiempo que se tiene la miel expuesta a la temperatura. Esos dos elementos entonces dañan la miel, ahí sí se daña. Y entonces miel que se revierte una o dos o tres veces la cristalización, porque ella perfectamente vuelve a cristalizar después de descristalizarla. Entonces, si estamos descristalizándola una o dos veces más,
estamos maltratándola. Nos encontramos hoy con el técnico Juan Rafael Moreno, especialista en lo que es la actividad apícola en la región Central Sur, y nos está dando información útil para usted, señor productor y consumidor, en este caso en particular, en lo que estamos hablando de lo que es la cristalización y la adulteración de la miel. Juan Rafael, ¿qué tan cierto es entonces esta prueba, llamémoslo así, que muchas veces hace la gente de agarrar la botella y volverla rápidamente y que se la burbujita transita rápido del pico de la botella al fondo, es miel buena o es miel mala? ¿Qué tan cierto puede ser algo de como tantos ese? Mitos, esa la burbuja de lo único que habla es de la humedad. Todos los elementos tienen humedad, la miel tiene, y nuestra miel hoy tiene aproximadamente un 18.6% de humedad. Entonces, mieles con menos humedad, la burbuja es más lenta. Es más lenta. Entonces, esa burbuja, si va muy rápido, lo que habla es que el porcentaje de humedad es mayor. Okay. Si es muy, perdón, lo dije mal. Si es más rápida. Si es muy rápida, nivel de humedad. Si es muy lenta, menos humedad. Ok. Pero nada tiene que ver con la pureza, absolutamente nada. Ok, eso es importantísimo que lo sepan, porque uno ve, uno que cuando uno va a los supermercados, uno ve muchos de los consumidores que agarran la botella y comienzan a darle vuelta para ver qué tan rápido fluye la burbuja, ¿verdad? Y un detalle elemental es que el tipo de abeja que tenemos hoy, que es la abeja africanizada, da una miel con un porcentaje un poquito más elevado de humedad que la abeja de origen europeo. Entonces, esta miel que anda entre los 18 y 18.6 da la burbuja un poquito rápida. Porque en el mercado le van a ofrecer muchas mieles que viajan lento. Nuestras mieles de campo hoy no son tan lentas. Si la burbuja es lenta, hay un material que no es miel dentro de esa botella. Y aparte va muy sujeto también, Juan Rafael, a las condiciones climáticas que realmente tenemos en nuestras zonas, ¿verdad? Nosotros normalmente tenemos índices de humedad del 40 y 45%. Son índices de humedad muy elevados en comparación con mieles, digamos, que sean importadas o demás. Tal vez ahí no interfiere tanto, Víctor, porque la miel se constituye como tal dentro de la colmena, en donde hay un ambiente que la abeja regula en un altísimo grado. De hecho, la humedad que tiene la miel es en un alto grado por el accionar de la misma abeja. Por eso mencioné que las abejas africanizadas, que son las que hoy trabajamos en Costa Rica y en todo el continente, dan esas mieles un poquito más húmedas, que son más rápidas, más rápida la burbuja. Y no se dejen engañar, porque hoy a nivel de las calles hay muchísimo buen vendedor, por cierto, son muy buenos vendedores. Por eso andan en eso. Maletín en la espalda y botella en mano. Y ofrecen miel, mieles que guanacastecas, no es miel. Ahí es donde está el material adulterado, desgraciadamente hay que decirlo en esos términos, un material adulterado que lo ofrecen como miel. No es un material de desecho, ¿no? Bueno, se usa la glucosa comercial, que es de consumo humano, entonces no es una cochinada, pero no es miel. Okay. No es miel de abeja, que es lo que quiere comer la miel cuando compra la botellita. También parte del interés en nuestro programa es que es eso, Juan Rafael, también motivar al consumidor de que compre a los productores organizados y con productores locales que tienen un alto índice de especialización en lo que es la producción específicamente de la miel. Correcto. A nivel de los productores hay alta seguridad de que el material es puro, y entonces los productores en el país están muy bien distribuidos, entonces por todo lado, por todos los pueblos hay productores. Hay cantidad de gente que no sabe que en su pueblo hay 2 o 3 productores de miel, y entonces la miel que quieren comer con seguridad está en su mismo pueblo. Y valdría la pena que tomen esa opción de comprarle al productor para que lleven también la seguridad. El mismo productor puede hablar, porque estamos tratando de que manejen la información clara de lo que es la cristalización y estos elementos también de la adulteración, precisamente para que puedan darle una información rica al consumidor, que está en derecho de saber
cómo es el material que está consumiendo. Juan Rafael, otro punto que también es muy importante para el consumidor, y yo sé que afecta también, atañe directamente al productor, es que a veces también hay consumidores que se van por el color de la miel. Y ayer que cuando estábamos en la oficina, me enseñaste fotos de diferentes colores de miel, y eso también influye mucho en el gusto del consumidor también. Muy importante mencionar que el comportamiento de las flores depende de las plantas, de los árboles, del comportamiento del clima. Entonces, entre años diferentes hay comportamientos diferentes de la miel, y en el mismo año una colmena da diferentes tipos de miel. En enero hay un tipo de miel, en febrero hay otro tipo de miel, en marzo otro tipo de miel. ¿Qué quiere decir esto? Que la floración que hay en enero no es la misma que hay en febrero, no es la misma que está en marzo, no es la misma que hay adelante. Entonces, cada tipo de floración da un tipo de miel. Un tipo de miel en lo que es el olor, el color y el sabor. De manera que si nosotros hablamos de miel de abeja, hay una gama muy rica de colores, de olores y sabores. Cuando nosotros hablamos de estos tres términos, un poco de calidad, si se constituyen los tres, un buen olor, un buen color y un buen sabor, se puede hablar de calidad, así muy rápidamente, muy, muy sacado de la manga, pero lo que se ve bien, sabe bien y huele bien, uno dice es calidad. Pero teniendo en mente de que esa miel natural, pura, sale de la colmena algunas veces con un color casi cristalino, cuando hay otras mieles que de ahí del cristalino pasa al ámbar, un poquito más rojiza, más café también, puede llegar hasta tan oscura como el color de una taza de café. Entonces, entre esa cristalina y la del color de la taza de café, hay toda la gama de colores, como si fuera el arco iris. Entonces, el color no es tan definido, sino la fuente de donde las abejas tomaron la materia prima, que es el néctar, para hacer la miel. Bueno, Rafael, ¿qué te parece si vamos a un corte comercial y ya volvemos para profundizar un poquito en lo que es la parte de la adulteración, que es el segundo problema que atañe a la actividad apícola? Y nos quedan dos, la adulteración y el cambio climático, pero eso lo hablamos ahora después de este corte comercial. Es correcto, gracias. El Agro y Más, ya regresamos. Ojalá que llueva café. Señor caficultor, ya llegó la temporada de lluvias y Avopac tiene para usted el fertilizante que se ajusta a sus necesidades. El mejor precio, rendimiento y calidad. Ferticrop Café. Busque el saco amarillo en su distribuidor de confianza. Busque calidad, busque Avopac. Tecnología al alcance del productor. No lanza llamas, pero es dragón. Y es amarillo como el sol. El dragón amarillo, o HLV, la nueva enfermedad de los cítricos. Exactamente, Chepe. Dicen que ahora los viveros y los almacigos de los cítricos tienen que estar así, bajo un invernadero. Así es, Chabelita. De esta forma podemos evitar el ingreso al HLV o dragón amarillo. Exactamente, Chepe. Vale que este vivero está con toda la pata para que no nos entre el dragón. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Señor caficultor, realice prácticas de conservación de suelos para la época lluviosa. El ICAFE le recomienda mantener cobertura sobre el terreno, siembras a contorno, desagües de ladera, gavetas y barreras vivas, además de confeccionar terrazas y disponer de desagües de caminos en buen estado. Información adicional con los técnicos de la Regional del ICAFE. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Señor productor, aunque usted no la vea, la roya ya está en su cafetal. Verifique la presencia de la enfermedad e inicie lo antes posible un control químico con fungicidas triazoles. Señor productor, el uso de los equipos de protección personal en la aplicación de plaguicidas es una buena práctica agrícola. Cuide su salud y la de sus trabajadores utilizando el equipo de protección personal cada vez que esté en contacto con plaguicidas.
Estos equipos deben almacenarse en un lugar adecuado y libre de contaminantes. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este no es un anuncio de pasta dental. Ni tampoco promocionar unas tenis o la carrera del próximo fin de semana. Tampoco es el anuncio para un perfume nuevo. Este es un comercial que te muestra todo lo que podés ganar si dejas de fumar. Convertite en un vencedor. Un mensaje del IAFA. Continuamos, El Agro y Más. Estamos hoy con el técnico Juan Rafael Moreno Herrera, hablando sobre lo que es la actividad apícola. Juan Rafael, antes del corte hablamos de lo que es la cristalización y la adulteración. Ahora me decías específicamente que el caso de la adulteración es lo que más está golpeando directamente a los productores apícolas en la región. No sé si solo aquí en la región o a nivel nacional. Bueno, en realidad es a nivel nacional, porque los adulteradores, perdón, de hecho llevan su material a todas las esquinas del país. Y hay una lucha muy fuerte en ese sentido. Entonces los productores tienen un problema muy serio en relación con la comercialización, precisamente por la adulteración del material, que está en manos de comercio y está en manos de vendedores ambulantes, en manos de vendedores que van en carrito, en fin, usan todas las modalidades para llegar hasta el consumidor, en buenos términos. Me decías que ahora estábamos conversando con don Gregorio también, y es importantísimo hablar de este tema, porque existen varios tipos de adulteraciones, ¿verdad? Tres tipos, me dijiste, que habían tres tipos de adulteraciones de la miel. Pues yo no me atrevería a decir que son tres tipos, pero sí hay varios tipos, varias formas como la gente adultera la miel. Entonces, podemos mencionar que la utilización de la glucosa comercial es uno de ellos, en donde la mezclan con miel. No puede uno decir que es miel con o glucosa con miel, ¿verdad? Pero sí, es un material que baja enormemente los costos, porque la glucosa comercial tiene casi 10 veces menos el valor de la miel. Eso le permite a los adulteradores ofrecer un material a muy bajo precio. La gente que no conoce la calidad de la miel, entonces puede comprar, precisamente aprovechando los precios y el engaño que le propician estos adulteradores, compran, llevan a casa, la consumen. ¿Les gusta? Les gusta. ¿Ese problema? ¿Les gusta? Han probado buena miel, ajá, miel de calidad, y entonces hasta la vuelven a comprar. Es importantísimo entender que la miel tiene altos costos de producción, los que tiene que enfrentar el productor, y entonces cuando se topan en las calles o en los mercados, inclusive, que en los mercados el dueño del local le ofrece dos tipos de miel, casualmente, algunos son un poquito honestos al decir, bueno, esta es de un precio, pero tengo otra más comodita. Pues es una miel por ahí, pero se la puedo dar más barata. No compren miel barata, porque no es miel. Eso hay que entenderlo en términos claros. La miel, un precio popular hoy es de 5.000 colones la botella, 4.500, 5.000, hay gente que vende a muy buenos precios, bueno, en buena hora, hay que aprovechar la oportunidad. Uh-huh. Pero si le ofrecen la miel a menos de 4.000 colones, le están sacando el dinero del bolsillo porque no es miel. En eso yo quiero ser muy enfático. La miel de abeja no se puede vender barata. Uno le puede regalar la miel a alguien por gusto, pero el que anda vendiendo tiene que usar los precios razonables. Repito, si es barato, no es miel. Entonces eso, los consumidores que lo tomen muy en cuenta para que no entren dentro del juego fraudulento que usan muchos comerciantes deshonestos. Y entonces,
Bueno, eso comentando así de uno de los tipos de adulteración. Hay otro que logran un tipo de material muy próximo a la miel, pero no tiene las propiedades que tiene la miel de abeja, en el sentido de que usan una hormona para transformar la sacarosa. ¿La sacarosa convencional? Ajá. Sí, la transforman, no les voy a decir cómo, pero sí la transforman. Pero ese material, que parece mucho a la miel, no tiene ninguno de los elementos que le propicia la abeja. ¿Y la más mínima propiedad nutritiva ni de salud que tenga la miel normal? Hay propiedades nutritivas porque hay proteínas en un muy bajo grado. La miel es un material energético, básicamente, pero hay algo de proteína, de minerales, claro, de vitaminas. Pero eso estaría al nivel de la miel de trapiche. No quiero decir que la miel de trapiche sea mala, no, es muy buena, pero no tiene las propiedades que le da la miel de abeja, que ese es el sentido diferenciado, muy diferenciado entre la miel de abeja y otros materiales dulces, porque hay enzimas que pone la abeja en el material que prepara, que le da atribuciones muy buenas, que le da propiedades que hace que la miel tenga bondades, así como suena el término bonito, son bondades, muy buenas bondades, que le mejoran la salud en términos exquisitos a la persona que usa consumir no solo miel, sino los otros productos apícolas también. Juan Rafael, y eso que en el programa de hoy solo estamos hablando de lo que es miel, ¿verdad? No hemos hablado de otros productos que son también de la colmena como tal, ni de los subproductos que se pueden desarrollar a base de la miel, ¿verdad? Estamos solo enfocándonos en lo que es la miel específicamente. Es correcto. Eso abría el panorama tal vez en otra ocasión, claro, por porque sería exquisito llevar la información a nuestra gente para que un poquito entiendan de los productos y subproductos con altísimas bondades. Juan Rafael, hemos estado conversando sobre diferentes aspectos que están golpeando directamente al consumidor y al productor. Hablamos de lo que es la cristalización, educando al consumidor sobre el consumo de la miel, la adulteración, y hay otro aspecto que está atacando a todos, en particular a cualquier actividad agropecuaria que se desarrolle, que es el cambio climático. Quiero hacer también un poquito de hincapié que con respecto al cambio climático también es parte de lo que queremos durante el programa de hoy, que es invitar a los productores a la capacitación que se va a desarrollar de hoy en 8, precisamente es el miércoles 12, ¿verdad? En las instalaciones de Apicaraires, ¿a partir de qué hora, Juan Rafael? A partir de las 9 de la mañana. Esta capacitación, quiero aprovechar la mención de claro, Víctor, claro, porque presumimos que es una capacitación muy importante para que los tres temas que se van a manejar en tipo práctico también, los productores los puedan aprovechar muy bien, que lo mencionamos en el momento, perdón, que uno de ellos es la preparación de una torta sustituto de polen. También el uso de hongos entomopatógenos para corregir problemas de salud en los nidos de cría de las abejas. Y un tercer punto es el comportamiento higiénico de las abejas, que con otras situaciones del momento constituye un elemento importantísimo que el productor lo domine a nivel de sus apiarios. Estos tres temas se enmarcan dentro de gran parte de los problemas que tiene la apicultura por causa del cambio climático. Obviamente que el cambio climático lo primero que está afectando es en la captación de alimento por parte de las abejas, ¿verdad? Y la aparición de enfermedades, de ahí el desarrollo de este tipo de capacitación. Enfoquémonos un poquito, Juan Rafael, en lo que es este punto de los efectos del cambio climático en la apicultura. Sí, de hecho el cambio climático tiene afectación con todas las especies productivas, inclusive con la especie humana. A las abejas las afecta mucho porque le altera todo el sistema. Por ejemplo, cuando tenemos con el cambio climático irregularidades
en el comportamiento de las lluvias o de los periodos secos, ¿verdad? En el sentido de que si hablamos de los aguaceros, se vienen unos en forma sumamente intensa, muy destructivos al medio. Entonces, también tenemos periodos secos que estos cambios abruptos y en sentido irregular del comportamiento del clima provocan un comportamiento también muy irregular de la vegetación, la que tiene que ver directamente con el suministro de alimentación natural de las abejas. Entonces, lluvias intensas, periodos secos, en los momentos que no corresponden. Variaciones de temperatura que también afectan con lo que es la aparición de enfermedades también, ¿verdad? Eso también es de suma importancia también tenerlo claro. Es correcto. Quería mencionarles que con ese comportamiento entre las plantas y árboles, entonces se adelantan o se retrasan las floraciones y las abejas no aprovechan, en el sentido de que algunas de estas floraciones no tienen los elementos que necesitan las abejas para comer, que es el néctar y el polen, o se lava, se diluye y deja de ser atractivo. Pero también afecta con los cambios de clima el asunto de los problemas de salud, viene a complicar la parte de manejo, viene a complicar en la parte de inversión, viene a complicar en la parte de contaminación a la hora que se puedan corregir, en fin, afecta mucho. De hecho, que es muy importante tratar de educar a los productores para que logren minimizar los efectos del cambio climático. Una tarea un poco difícil, pero que perfectamente se puede bajar algunos de ellos, las consecuencias, para mitigar. Y sobre todo en este sentido es adecuar el manejo. Por ejemplo, cuando son esos soles intensos, las colmenas tienen que estar bajo protección. Y una protección muy noble es usar los mismos árboles del campo para evitar las horas difíciles de calor. Que estas, por ejemplo, tenemos lugares calientes, horas del día caliente. Por supuesto. Entonces, todo eso hace que las condiciones internas, si está a pleno sol, se eleve considerablemente la temperatura, 35 grados, el nido de cría, si sube, las abejas regulan esa temperatura, pero si las condiciones son muy difíciles, puede subir, la cría muere. Y muchas de las abejas, para evitar esos extremos, sencillamente abandonan colmenas, las obligan a enjambrar y a veces se pierden en forma total. Hay una gran serie de situaciones que se dan y acciones también que se pueden seguir haciendo. Por ejemplo, con esa intensa calor es necesario agua limpia, que perfectamente puede ser a través de abrevaderos si hay problemas con agua natural. Manejar a las colmenas minimizando y su entorno también, el uso de pesticidas, ¿verdad?, que es otra de las partes que está afectando mucho a las abejas. Entonces, el control de las enfermedades en un buen momento y tratando de evitar los productos químicos es otro de los elementos que hay que recomendar mucho para que el productor tenga colmenas más sanas, más productivas, y que esas producciones también sean más limpias. Definitivamente un tema muy rico, porque la parte de todo lo que son buenas prácticas apícolas es un tema amplísimo que podemos hacerlo en otro momento también, ¿verdad? Para la parte de capacitación directa sobre lo que es el manejo de la apicultura también. Es correcto. Juan Rafael, perdona, decime, disculpa. Sí, que quería enfocar de que estas condiciones adversas, entonces mencioné problemas con el suministro de las flores, y es precisamente ahí donde tenemos algunos de los temas con la capacitación que se pretende. Esta capacitación que está siendo programada aquí en Costa, en el Centro de Operación de Apicaraigres. Perdona que te interrumpa, importante también decir gracias a qué es que se está dando, ¿verdad? Existe una organización detrás que es CIRAPSA, ¿verdad? Entonces, aclararle también esa parte, ¿verdad? Que es un trabajo que se viene desarrollando. Y bueno, contanos. Iba en ese término para no dejar el esfuerzo enorme que hace CIRAPSA para los productores de toda la región.
y no solo la región, porque está inmersa también el sector de San Marcos de Tarrazú. CIRAPSA es una comisión de integración regional de la apicultura, en donde están identificadas Puriscal, las asociaciones de Puriscal, Apipuriscal, Apicaraigres, aquí de Acosta, y la asociación de Apisantos. Entonces las siglas de todos esos componentes es que se habla de CIRAPSA, que ya por años consecutivos desarrolló congreso, pero este lo cambió por una secuencia de charlas, que en este caso es la segunda que tenemos este 12 de julio en Acosta. Y queremos que todos los productores puedan tener la experiencia, está abierto a otras personas que quisieran tener la experiencia, no precisamente productores, cualquier persona que esté interesada. Consumidor, nuevas personas que quieran incluirse también en lo que es el sistema de producción apícola. Importante, es una módica suma, ¿verdad?, para poder participar como tal. Para la alimentación, hay buen desayuno y buen almuerzo. Y probablemente el costo sea de 3.000 colones. Entonces hay que vender una botellita de miel. El que no tiene miel se la compra a otra persona y la vende. Lo importante es que vamos a tener temas muy interesantes. Felicitar a los organizadores de estas asociaciones y productores independientes que forman CIRAPSA. Y entonces una forma de apoyar ese esfuerzo es asistiendo a la actividad, que a mi juicio va a estar muy, muy buena, que vale la pena aprovechar esos elementos. Bueno, Rafael, definitivamente que agradecerte profundamente la participación el día de hoy. Muchas gracias, Víctor. Yo soy quien agradece la oportunidad de poder transmitir a productores y público en general algunas informaciones que están haciendo muchísima falta conocer. Entonces también agradecerle al canal, ¿verdad? Claro, por supuesto. La oportunidad. Muchísimas gracias. ¿Cómo le llaman? Cable Victoria, Cable Canal Victoria, 53. Sí. Agradecerle muchísimo también a don Gregorio. Y como lo hemos estado hablando, señor productor y familia, la idea del programa El Agro y Más es brindarle información y capacitación sobre el acontecer agropecuario de nuestra región. Y el tema de hoy, específicamente, capacitarlo usted, si es consumidor de miel, que sepa cómo diferenciar y cómo conocer una buena miel. Asimismo, invitarles de hoy en 8, precisamente el miércoles 12 de julio, en las instalaciones de Apicaraires, aquí por donde llaman los talleres, aquí en Acosta, se estará llevando a cabo este importante taller, donde están todos cordialmente invitados. Así que recuérdenlo muy bien. Próximo 12, miércoles 12 de julio, a partir de las 9 de la mañana, en las instalaciones de Apicaraires. Agradecerles a ustedes su compañía, que nos hayan permitido nuevamente ingresar hasta sus hogares con su programa El Agro y Más. Quien se despide, su amigo y servidor, el ingeniero Víctor Rivera, esperando que nos veamos la próxima semana. Hasta luego. El uso correcto de los plaguicidas es una de las buenas prácticas agrícolas. El productor debe usar la dosis recomendada y respetar el periodo de carencia, que es el tiempo que se debe esperar entre la última aplicación y la cosecha. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Al
Alimentación variada y natural. ¿A que nunca te la habían presentado de esta manera? Come frutas diariamente. Tu cuerpo lo necesita. Ojalá que llueva café. Señor caficultor, ya llegó la temporada de lluvias y Avopac tiene para usted el fertilizante que se ajusta a sus necesidades. El mejor precio, rendimiento y calidad. Ferticrop Café. Busque el saco amarillo en su distribuidor de confianza. Busque calidad, busque Avopac. Tecnología al alcance del productor. Las buenas prácticas agrícolas mejoran la producción en el campo, protegen el suelo, el agua y contribuyen a producir en forma sostenible con el ambiente. Las obras de conservación de suelos y el manejo racional del agua son parte de las buenas prácticas agrícolas que todo productor debe utilizar. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado. Alimentación variada y natural. A que nunca te la habían presentado de esta manera. Come vegetales frescos diariamente. Tu cuerpo lo necesita.